Ahora nos vamos a contactar con Álvaro Ruiz Moreno porque es momento de dedicarle a las plantas. A las plantas. ¿Qué recomendación nos traerá para el día de hoy? Álvaro, buenos días. Hola Álvaro, buen día. Buenos días Ana, buenos días chicas, qué gusto verlas nuevamente. Quiero comentarle a nuestros amigos y amigas jardineras que ya las plantas han comenzado a brotar y estamos saliendo del invierno, por lo tanto se van a preparar para esperar la temperatura, la temporada de lluvia que va a comenzar recién en noviembre. Pero es momento de destapar las plantas que hayan sido cubiertas con manta térmica o tela antihelada al principio del invierno. Entre ellas, el limonero de cuatro estaciones, que las personas que lo hayan adquirido en los últimos 2 o 3 años ya no van a necesitar más cobertura para el año que viene, pero hoy es el momento de descubrirlo, tanto los que tienen en cantero o en tierra o los que puedan tener en maceta. Acuérdense que el limonero de cuatro estaciones se adapta perfectamente bien para macetas. Y hoy, chicas, hemos preparado para tarea de jardinería en lo que va a ser un día hermoso algunos tips y secretos precisamente para cuidar el limonero de cuatro estaciones. Así que los invito a que los veamos juntos. ¿Vale? Los limoneros de cuatro estaciones son injertados y por lo tanto son árboles que desde muy pequeños, entre 1 y 3 años, ya dan frutos en forma permanente. Es importante cuidarlos del frío. Son árboles que durante el invierno tienen que ser protegidos con tela antihelada y además tienen que ser ubicados tanto en tierra como en maceta, siempre en lugares bien asoleados. Esto es muy importante. Lo atacan las plagas habituales de las plantas que de hoja perenne, cochinillas, pulgones y algunas variedades de hongo. Tiene que estar atento siempre a las características del árbol y el desarrollo de sus hojas para conocer su salubridad. Si se produce aborto de frutos, seguramente está el árbol faltándole potasio o fósforo. En ese caso tendrá que fertilizarlo al menos 2 veces al año. Esto es muy importante para el limonero de cuatro estaciones.